porque sucede que tienen los eventos. Amigos de Periódico Central, buenas tardes. Yo soy Edmundo Velázquez. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo desde este plantón en Juan C. Bonilla, en las instalaciones de Bonafont. Estuvimos. Ya solicité permiso, amigo. Allá. Ya solicité permiso. Sí, ya pregunté, me identifiqué y ya me grabaron acá incluso. Acá está. Soy prensa. Bueno, estamos en esos momentos transmitiendo en vivo. Hace unos minutos nos acercamos a a la gente que está organizando este plantón, precisamente para preguntarles qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando dentro de las instalaciones de Bonafont. Y dentro de las instalaciones de Bonafont, pues hay todavía muchos misterios, muchos secretos de guerra, lo que realmente existe o qué es lo que está pasando, porque no nos han informado si encontraron o no encontraron algún tipo de artefacto de extracción o algún tipo de, pues, de pozo de agua que precisamente o específicamente esté planteándose como un asunto de extracción mayor, pues, de agua. Y en estos momentos sigue el plantón que se realizó hoy por el natalicio de Emiliano Zapata. Las organizaciones de 12 pueblos están exigiendo que le regresen esa agua, que se vaya Bonafont de este lugar. Ya nos acercamos con los participantes, nos comentaron que mañana habrá una rueda de prensa alrededor de las 10 de la mañana para informar qué fue lo que se encontró dentro de esta planta. Como pudieron ver en los primeros videos de algunos compañeros de medios de comunicación, solamente hemos visto hasta el momento almacenaje de agua. No sabemos exactamente qué ocurre. Vamos a esperar a más información que entreguen mañana los compañeros de estos pueblos unidos. Como les decíamos, son varios las poblaciones que están unidas en contra de la extracción y que exigen el retiro de estas transnacionales que se están llevando los, pues tanto afectan las tierras como el agua de estos pueblos de la zona del Iztapopo. Hasta el momento, pues, al parecer va a haber, no hay información de que elementos policiales se encuentren cerca o vengan a impedir la toma de estas instalaciones. Recordemos que hace unos días el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que era un tema federal y que le tocaba en todo caso a la federación, al gobierno de la república, explicar o definir qué era lo que ocurriría, pero que él y la policía estatal no harían ningún tipo de movilización en contra de los activistas y la gente de los pueblos que está reclamando de manera justa que expliquen qué es lo que está pasando con el agua en esta zona. Hace unos meses esta zona también volvió a ser nota por el socavón de Santa María Zacatepec. Estuvimos también haciendo esta transmisión porque no sabemos exactamente si la extracción del agua es uno de los motivos por la pérdida de la tierra en esas zonas o si ocurrirá algo similar en otras partes de la población. Dice, acá están, Jonathan Castillo está comentando en la transmisión en vivo para Periódico Central, el socavón pudo haber sido causa de diferentes factores, pero creo que todos tienen derecho de trabajo y que sea honesto. Hasta el momento, pues les decía, hay una comisión de seguridad que está cuidando de estas instalaciones. Están, por lo que pudimos ver y pudimos escuchar también, estamos siendo respetuosos de los activistas y de la gente que está aquí manifestándose. Y ellos nos estaban pidiendo que, pues, obviamente tratáramos de hacer la transmisión mucho más alejado. Dígame. ¿De qué medio eres? De Periódico Central, segundo Velázquez. Si quieres, sacarle foto. Bueno, acá estamos colaborando con toda la información que nos solicitan los compañeros del movimiento. Y les decíamos, parece que va a llover, ya está empezando a llover. Los manifestantes, todos los activistas están indicando que va a haber una comisión de seguridad que sí está entrando. O sea, ojo también, ¿no? No hay ningún tipo de saqueo a esta planta o esta bodega porque luego se quiere satanizar a los movimientos. Y en estos momentos, pues la lluvia está haciendo que todos los activistas y la gente que se encuentra en esta toma, pues recojan sus cosas. Tuvieron una comida hace unos minutos y les digo, se está organizando una comisión de seguridad para hacer guardias y vigilar y resguardar este punto. Ya está empezando a arreciar la lluvia y pues como les digo, muchos de los
activistas que están en este movimiento, pues están tomando sus cosas por la lluvia. Puede verse que sí, ya está abierta la reja de Bonafont, ahí puede ver. Me pidieron no hacer acercamientos a los rostros de los activistas y las personas que participan, pero en este momento puede ver cómo la reja sí sigue abierta. Hace unos minutos lo vimos, en varios medios regionales estuvieron también presentes, locales, en la entrada. Sí se pudo ver mucho almacenaje de agua, pero hasta el momento estamos esperando que se confirme cuál es el mecanismo con el cual se estaría extrayendo el agua que supuestamente es lo que se reclama con esta toma. Y pues hoy se realizó esta toma precisamente por un año más del natalicio de Emiliano Zapata. Está lloviendo muy fuerte. Voy a dejar hasta acá la transmisión, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Les digo, el plantón sigue así a pesar de la lluvia. Van a seguir bajo resguardo en las instalaciones a través de una comisión de seguridad. No entraron todos los activistas, o sea, eso hay que decirlo. No hay ningún saqueo de las instalaciones. Las instalaciones parecen seguras. No hay ninguna movilización policíaca alrededor. Y pues todo tranquilo sigue acá en esta toma de Santa María Zacatepec, en la zona de Santa María Zacatepec, en Juan Cebonilla, en la empresa Bonafont. Me despido porque ya está empezando a llover bastante fuerte y no trajimos chamarra. Entonces, muchas gracias, amigos de Periódico Central. Yo soy Edmundo Velázquez. Sigan pendientes por este y otros temas. Mañana va a haber alguna actualización de este tema porque están convocando otra rueda de prensa. Gracias.